Fui esclavo de mis pensamientos, de mis incertidumbres más devastadoras, de mis miedos más profundos. Este soy yo, Álvaro Vázquez Calvo, un chaval que se dejó devorar por su timidez, por no defender con uñas y dientes aquello en lo que creía, y por sentirme solo en un pueblo diminuto en medio de la nada. Y comencé a adelgazar para que me quisieran, dejar de creerme y vomitar si hiciera falta toda mi personalidad. Decidí ese día enfrentarme a uno de esos miedos y mirarme al espejo. ¿Por qué? En los últimos meses evitaba verme reflejado, porque me daba asco, porque en ese momento saqué fuerzas de flaqueza para reconocerme, ver quién era, recordarme, para cuando en el más allá me pidieran mis credenciales y datos, saber cómo presentarme. Porque, ¿quién era yo? Ya no me reconocía, ya había olvidado cuál era el sonido de mis risas, esas que había enterrado. Y yo, hijo único, sin confidente al que contar las peleas desproporcionadas que papá y mamá tenían, pero que, sin embargo, en la calle se comportaban como si nada. Me sentía perdido. Porque no es fácil descubrir a los 15 años que te da igual mantener relaciones con hombres o mujeres y verte rodeado por comentarios como: si es raro ser gay, más raro es ser bisexual. Los bisexuales nunca podrán querer ni amar porque no tienen sentimientos. Cuando yo era un ser sensible y lleno de emociones. Pero vivir en un pueblo donde todos se conocían, todos cotilleaban y todos ocultaban sus miedos, nunca fue fácil. Lo que molaba era disfrazarse de hipócrita. ¡Qué triste! Y si encima me gustaba leer los libros de Julio Verne, frente a los chavales que estaban todo el día con un balón de fútbol, pues era el rarito. Y qué difícil es sentirse muerto cuando sabes que estás vivo. Decidí ese día, frente a ese monstruo que era aquel espejo, dejar de sentirme muerto para estarlo completamente. Catorce horas después desperté en el hospital. Y me obligaron a ir al psicólogo. Yo ir al psicólogo. Cuando quienes tendrían que ir eran los otros. Y terminé, entre lágrimas, diciendo sin miedos quién era y qué estaba dispuesto a hacer a partir de entonces con mi vida. Pues el único dueño de mi vida era yo. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de lo que valgo y todo el potencial que todos podemos encerrar en nuestra alma. Actualmente doy charlas por aquí y por allá, invitando a la gente a ponerse frente al espejo y a decirse la verdad, porque no están solos. Porque a ese que ven en el espejo es al primero al que tienen que hacer reír, porque ese será el que les acompañe el resto de su vida y no hay nada mejor que ese soniquete de la carcajada para que sea tu compañero de viaje. Y si en la puerta de tu casa no ves a nadie pasar con tus mismas ideas, como tú, que no te dé miedo salir ahí fuera, beberte la calle y nuevas ciudades en busca de ellos, entonces los amigos irán, vendrán e incluso puede que se queden. Descubrirás ahí, en ellos, el reflejo de tu persona. Y lo mejor de todo, reflejos sin espejos.